Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Este es Parihueleando con vos. Este es su consultorio, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos para conversar, para charlar, para que nos tomemos un tinto, una aguapanela, ustedes en su casa, una agüita, un café con leche, lo que quieran. Pero lo más importante es que estén conectados con nosotros, con nuestro canal Telemedellín, siempre con vos. Hoy vamos a hablar de un tema, se trata de la memoria. ¿Ustedes qué recuerdan cuando estaban pequeños? ¿Cómo era esta ciudad? ¿Cómo era la ciudad cuando estaban jóvenes? O de pronto, ustedes, abuelos y tíos, le pueden contar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, cómo era nuestra ciudad. Nosotros vamos a tratar de reconstruir esa ciudad porque vamos a hablar de unos eventos bien especiales. La memoria es importante porque al conocer nuestra historia podemos construir un mejor futuro. La memoria y la esperanza siempre van de mano. Y aquí, por ejemplo, en Medellín hemos tenido días muy difíciles, años muy difíciles, pero volvemos y salimos adelante porque así somos nosotros, tenaces, pujantes. Andrés Felipe, muy buenas tardes, bienvenido Parihueleando con vos. Parihueleando con vos, Natalia, parihueleando con los televidentes que nos acompañan todas las tardes muy juiciosos aquí a las 4 p.m. para conversar un ratico, para hablar, como por ejemplo hoy que hablamos de todo, hablamos de ciudad, en este que es su consultorio. Recuerden, aquí ustedes pueden participar escribiéndonos a nuestros correos enseguida, ese día no se los remitimos, pero porque ustedes nos pueden dar esas orientaciones de lo que quieren ver en temas de salud, salud mental, de temas jurídicos y de temas de ciudad, como el caso de hoy. Pero antes de retomar con el asunto de los correos, Natalia, efectivamente, como estaba diciendo usted, recuerda cuando uno está solucionando algunos conflictos, dificultades en pareja, en grupos, en donde se esté dando, en cualquier situación, cuando usted dice, venga, hagamos memoria. Y precisamente el hecho de hacer memoria es ponerse en contexto, ponerse en situación, irse por allá al pasado y tener presente qué era lo que pasaba en ese momento. Y como usted lo dice, cuando conocemos ese pasado, pues podemos solucionar todas esas situaciones del presente. Así es que nosotros queremos mostrar cómo ha sido ese proceso de transformación de esta ciudad. Una transformación que ha sido posible precisamente por todos los antecedentes históricos reflejados en nuestro patrimonio arquitectónico, cultural, social. Bueno, hay tantas cosas por contar hoy en Parihueleando con vos. Y antes de que avancemos, Natalia, juiciositos pues entonces con el correo, y lo va a hacer bien bonito con la UV, me hace el favor. Ay, pero ¿por qué me pones con estas, Andrés? Bueno, vamos a repetirlo otra vez, natalia.roldan@telemedellin.tv. Eso le TV, eso era lo que quería. Pero venga, usted me antojó decir algo. Cuente, a ver. Me recuerda a mis recorridos en la Casa de la Memoria. Sí. Y entonces uno recuerda momentos muy difíciles de la ciudad y los invito a los que no han ido. Y uno dice entonces, sí hay que entender y hay que perdonar. Y ese perdón, vea, lo decimos tanto, hay que perdonar al otro, hay que perdonar al otro, hay un proceso de paz y seguimos con rabia. Entonces, sigamos entendiendo la posición del otro. Lo hemos hablado que hay veces en fútbol, en trabajos culturales, la gente se pide perdón. Entonces, es tan importante este tema, es por eso, porque es así que vamos entendiendo el perdón y el seguir adelante. Sí, señora, también aplica aquí en Haciendo Memoria hoy en Parihueleando con vos. Y también para cumplirles, obviamente, con esa premisa de que participen y que nos remitan su información, lo que ustedes quieren ver aquí en Parihueleando con vos, el correo mío es andres.rengifo@telemedellin.tv. Pero ya arranquemos pues invitados. Con esto que hay mucho que contar, Natalia, les claro. Cedo el honor. Nuestro primer invitado es Ronald Cano, articulador social y cultural del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Ronald, muy buenas tardes y bienvenido Parihueleando con vos. Gracias, ¿cómo han estado ustedes? Nosotros muy bien, muy cómodos. Aquí ya listo, usted preparado psicológicamente para que le saquemos toda la información de hoy. Sacar, no, yo se la comparto libremente. Está muy bien. Ronald, pero acuérdese pues que es una hora y que nos vamos despacito, vamos a ir día por día, porque señores, señoras, niños, niñas, jóvenes, los que nos estén viendo, vamos a tener un montón de actividades. Entonces, yo les digo, si quieren sacar de pronto un papelito, un libro, algo para ir apuntando, un cuaderno, para que vayan apuntando las notas, porque esto se va a poner más bueno. Vamos a tener muchos lugares que recorrer. Y tenemos otro invitado, Andrés. Sí, señora, él es Carlos Uribe, asesor de patrimonio de la Biblioteca Pública Piloto. Él es historiador y artista plástico. Carlos, buenas tardes también. Bienvenido aquí, hombre, a Parihueleando con vos. Buenas tardes, Andrés, Natalia, Ronald y a los televidentes.
por acá muy contentos para contarles tantas posibilidades, tantas memorias y tantas historias. Pero la primera pregunta, ustedes sí saben qué es parihueliar, ¿quién quiere contestar? Ronald. Tenía entendido que parihueliar tiene que ver con esa acción de sacar oro con una batea, no sé si me equivoco. Bueno, más o menos. ¿Y cómo parihueleamos acá, en Telemedellín, cómo parihueleamos? Pues parihueleamos contándonos historias, tocando temas importantes para todos, pues aquí pasando el rato. Muy bien, don Luis Alirio dice, nosotros aquí echamos carreta, pero carreta de la buena, de la positiva, de la que le sirve a la ciudad. Eso es parihuelear con vos y esa es la invitación que tenemos esta tarde con ustedes. Andrés, empezamos entonces para que ellos nos cuenten, a ver, ¿de qué memorias estamos hablando? ¿Esas memorias de la ciudad, le parece? Sí, Natalia, porque además vamos a hablar de un evento, pero primero, como usted dice, ¿cómo se hace memoria? ¿Qué es hacer precisamente memoria con el patrimonio de la ciudad? Entonces hagamos contexto. Primero, ¿qué es hacer memoria? Porque es importante tener presente todos los referentes históricos que hemos tenido en la ciudad y que son los que es el patrimonio con el que cuenta Medellín. Es mucha la información, pero por ahí hacemos contexto antes del evento. Y no se haga señita, ya vi que va a empezar don Carlos aquí. Relajado, relajado. Sí, es muy importante hacer una diferencia entre patrimonio y memoria, ¿cierto? Son familiares, digamos, ¿cierto? El patrimonio tiene que ver con un acuerdo social, ¿cierto? Dado seguramente por especialistas, historiadores o personas que han tenido, digamos, como un conocimiento muy específico de algunos referentes, hitos importantes en la construcción de una sociedad y determinan que eso tiene un valor. Las memorias es algo más nuevo, más gestante, ¿cierto? Se está gestando casi que ahora, pero también tiene, digamos, un asunto de pasado también, porque en un pasado reciente fue algo que aconteció. Entonces, patrimonio y memoria, digamos, son hermanos. El patrimonio tiene, digamos, un estatuto más dado, ¿cierto? Más dado por una sociedad, por una tradición, mientras que la memoria es algo que está ahí, está fluyendo y está emergiendo. Yo creo que de memoria nos puede hablar más claramente Ronald. Pero claro, vengan un momentico, sí. Ahí en lo que acaba de decir usted nos habla de referentes. ¿Cuáles son los referentes de nuestra ciudad actualmente? Bueno, los referentes, hay referentes físicos que tienen que ver con el patrimonio mueble, que son los edificios, las arquitecturas, la infraestructura. Por ejemplo, el puente de Guayaquil sobre el río Medellín es un referente histórico del patrimonio. Es más, es un bien cultural patrimonial. El Paraninfo, o sea, casi que toda esa manzana de la plazuela San Ignacio. Con todo lo que es tangible, lo que podemos ver. Patrimonio mueble. Y patrimonio mueble también son los objetos, el mobiliario, las joyas, el patrimonio documental, o sea, lo que está en el archivo y lo que hay en el Archivo Histórico de Medellín, lo que está en la Biblioteca Pública Piloto. Digamos que eso tiene que ver con patrimonio mueble. El patrimonio inmueble tiene que ver, digamos, con manifestaciones que hacen parte, digamos, de la cultura. Por ejemplo, el desfile de silleteros. El desfile de silleteros. La cultura silletera en Santa Elena es uno de nuestros patrimonios culturales intangibles, ¿cierto? Entonces, ese es, digamos, como el estatuto del patrimonio. Bueno, ahora sí, Ronald, quería la palabra también para complementar. Uno podría decir, se hace o se construye o se recupera la memoria, ¿no? Pues hay mucha terminología que nos puede ayudar a definir un poco eso. Cuando ustedes me preguntan o nos preguntan por eso de hacer memoria, hemos pensado que se trata sobre todo del oficio de las personas que estamos detrás de todas esas acciones que permiten rescatar esa memoria, ¿sí? Y ahora pues es un ejercicio en el que tenemos una obligación como ciudadanos, como habitantes de este país también, porque debemos generar una nueva identidad que pueda permitirnos restablecer la vida después de un conflicto
o comprender las maneras de los conflictos que se nos dan en el día a día para poder generar una cultura de paz también, para podernos recoger en lo que somos nosotros mismos y podernos proyectar al mundo en el presente y en el futuro. Bueno, Natalia, Ronald y Carlos, como estamos aterrizando el tema también para los televidentes de Parihuelendo con Vos y nosotros también, pues obviamente nos vamos acercando mucho poco a poco a esos conceptos. Según lo que usted nos acaba de dar a entender o lo que nosotros le podemos entender, Ronald, el asunto de la memoria es a las acciones, usted inició con eso, apunta más a las acciones. Y en este caso, por ejemplo, el patrimonio, ¿cómo entra dentro de las acciones? Porque hay que conocer también la ubicación en un momento histórico de todas esas acciones con esos referentes que tenemos de ciudad, por ejemplo. Pues la memoria hace parte del patrimonio, el patrimonio va haciendo parte de la memoria también. Diría va haciendo porque no se nace siendo patrimonio, ¿cierto? Creo que en la medida que vamos habitando la vida, los días, los objetos, las cosas, los lugares, los espacios van cobrando un valor bastante importante para el colectivo o para las personas en particular. Y en ese sentido, pues a futuro se va hablando de una historia, ¿no? De un lugar que estuvo y que todavía está o no está, o de un objeto que nos dice algo sobre algo que fue o es valioso para podernos sobre todo, y en eso va lo que decía un poco Carlos ahora sobre lo inmueble y lo mueble, que nos permite generar una identidad. Tener una identidad de quién somos. Entonces es generar esa identidad por medio del patrimonio y la memoria, es por medio de esto que uno construye la paz. No entiendo eso, explíquemelo usted bien, Carlos. Pues hay que tener una conciencia del pasado para poder entender el presente y poder, digamos, mirar el futuro para mejorar, ¿cierto?, como sociedad. Yo pienso que tener conciencia del pasado, de la tradición y de algunos referentes que nos, digamos, que nos dan el sentido de identidad, pues nos hace ciudadanos más integrales. Sin el pasado no seríamos lo mismo que si fuéramos ciudadanos solamente del presente o solamente mirando el futuro como un proyecto innovador y progresista. Tenemos que tener, digamos, como ese polo también, esa... A nuestras raíces, claro, nuestro para origen. Poder entendernos como identidad antioqueña o paisa, como nos llaman de otras regiones del país, o medellinenses específicamente, o de un barrio, de un sector en particular, que tiene una tradición que la valora a través de manifestaciones y se destaca enfrente a otras, o sea, tiene unos rasgos de distinción. Entonces, digamos que la memoria, el patrimonio, ayudan a afincar ese sentido de la identidad y a construirnos como ciudadanos más integrales. Bueno, yo les voy a hacer una propuesta. Todavía, en unos minuticos nos vamos a ir a mensajes institucionales, pero yo sí quiero, Natalia, si me lo permite, que hemos planteado cómo vamos a arrancar ese segundo bloque. Porque resulta que antes de iniciar el programa Privilegiando con Vos, Carlos nos estaba diciendo pues una información que realmente nosotros la percibimos cuando estamos recorriendo las calles de la ciudad. El asunto, de pronto nosotros no hemos sido muy fuertes en la conservación de nuestro patrimonio y también en el asunto de cómo hacer precisamente esa práctica de la memoria, de revivir todos esos momentos importantes que hemos tenido para la construcción de escenarios de paz, por ejemplo. Entonces arrancamos en un minutico, arrancamos con ese tema de cómo vive la ciudad el asunto del patrimonio, por qué nos ha faltado y cómo ha sido de pronto esos modelos que se debieron haber adoptado de otras ciudades en el mundo. Y también me comprometo que en el siguiente segmento, para que usted no siga revolviendo allá la agüita, les vamos a dar cafecito. Hombre, es que me dio pesar eso. Natalia, ¿tiene usted los mensajes? ¿Usted lo vio? Bueno, ya saben que después de estos mensajes institucionales aquí en Parihueleando con Vos vamos a tomar tinto, entonces vaya usted y se prepara algo para tomar con nosotros y para seguir conversando de la memoria, el patrimonio y esta construcción de paz. Seguimos Parihueleando con Vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos haciendo memoria en Parihueleando con Vos.
Hoy le recordamos los nombres de nuestros invitados: Ronald Cano, articulador social y cultural del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, y Carlos Uribe, asesor de patrimonio de la Biblioteca Pública Piloto. Como estamos hablando de memoria, haciendo memoria, en el primer segmento también tocamos el asunto del patrimonio. Y Carlos, antes de empezar el programa, pues esto lo estoy contando para quienes apenas están llegando a Parihueleando con Vos, nos decía que nuestra ciudad no ha sido precisamente un referente en cuanto a la conservación de todo ese patrimonio que hay. Bueno, usted lo extenderá más bien ahorita para que no sea yo y que le quite tiempo. Discúlpame, Andrés, es como decir, nosotros no cuidamos nuestros edificios viejos, todos queremos tumbarlos porque queremos hacer casas nuevas, edificios nuevos. Entonces se nos había olvidado que era importante tener esa memoria en nuestros edificios, en nuestras casas, y estamos volviendo a eso. No las tumbemos, más bien tratemos de reformarlas. Pero que sea él el que nos lo cuente, porque también obviamente habría que tomar referentes de otras ciudades en el mundo. Y también me comprometí a darles cafecito. Ay, claro. Ahora sí. ¿Quién levante la mano, pues, quienes quieren café? A ver. Ahora sí, bien juicioso, usted nos va respondiendo, Carlos, por favor. Bueno, mira, sí, es un caso dramático un poco el de Medellín con el tema, pues, del patrimonio en todos los campos, no solamente el patrimonio físico, que es lo material, sino a veces también lo inmaterial. O sea, por eso este evento que vamos a presentar hoy, que es el Encuentro de las Memorias y el Patrimonio de Medellín 2018, pues trata de buscar hacer conciencia en el ciudadano, pero también en los funcionarios públicos, en los gobernantes, en la empresa privada, en la academia, sobre el valor del patrimonio y las memorias. La ciudad no se destaca, digamos, entre algunas del país o latinoamericanas, ni si pensáramos, por ejemplo, en las europeas, que tienen un valor del patrimonio tan importante cuando uno visita, por ejemplo, ciudades como París, o ciudades como Barcelona, o ciudades como Milán o Roma, que tienen, digamos, o cualquier pueblito europeo, algunos norteamericanos, hasta en Asia también, que tienen las pieles de la arquitectura de todos los periodos históricos, ¿cierto? Casi desde los momentos del poblamiento, posteriormente en los diferentes siglos, los estilos arquitectónicos, y logra uno ver que esta sociedad tiene un pasado. O sea, solamente estando en el lugar uno dice, aquí hay un pasado. Nosotros, tal vez, porque hay que hacerse también el mea culpa, ¿cierto? Los procesos económicos, los auges económicos, el auge del oro durante la colonia y principio del siglo XIX, la economía cafetera, luego la industrialización, y ahora un poco en estos tiempos recientes, también mediados un poco por el narcotráfico, hemos, tumbado los referentes donde vivíamos, o donde era el comercio, donde eran las bodegas de la estación del ferrocarril, para construir nuevas edificaciones. Y siempre estamos en un permanente cambio. Eso es bueno, porque una sociedad también tiene que tener transformación y cambio. Pero como decíamos ahora, tiene que tener también una relación con el pasado, con la tradición, para entenderse mejor como sociedad. Entonces nosotros adolecemos un poco de esto. No tenemos sectores patrimoniales como otras ciudades, donde uno pueda ubicarse en un centro histórico y decir, bueno, así fue Medellín, así vivían mis abuelos, mis bisabuelos. No, tenemos edificios aislados. Sin embargo, esos edificios aislados han permanecido en el tiempo, y hay entidades, tanto del estado local como la Fundación Ferrocarril de Antioquia, o empresas privadas, que han, ayudado a la restauración y conservación de esos edificios. Que cuando entramos, por ejemplo, a una casa Barrientos, ¿cierto?, que es, digamos, la casa de la lectura infantil, que tanto, pues, la alcaldía de Medellín como Confenalco hacen una gestión muy importante, uno dice, así eran las casas de mis abuelos o de mis antepasados. Aquí hay un baño de inmersión, aquí hay esta sala con estos, con este papel de colgadura, con estos vitrales. Entonces lo que podemos sentirnos es en otra época. Eso nos dice, así vivían las personas de Medellín antes. Cuando entramos a un templo, a una iglesia, o estamos en el puente de Guayaquil, como lo mencionábamos ahora, o en la antigua alcaldía, que es el Museo de Antioquia, decimos,
wow, qué maravilla de edificios, cómo era la espacialidad de estos edificios, mire qué edificio tan fresco, qué ventilación, qué ornamentos, o sea, nos sentimos como orgullosos, ¿cierto? Orgulloso. Entonces, de eso se trata un poco el asunto de la relación con el patrimonio y con la memoria. Yo les quería como recordar algo, que nuestro canal Telemedellín, muchas veces muchas personas me dicen, ay, es que me encanta ver a Luis Alirio Calle y a Juan Guillermo Moreno, porque ellos hacen ese trabajo, ellos van, recorren las calles y nos cuentan las historias. Entonces ustedes no solamente recorran las calles, pues caminándolas, también siempre conectados aquí con nuestro canal. Ronald, yo le hago una propuesta, ¿tiene algo que agregar o empezamos ya con las actividades? Porque ustedes tienen muchas actividades para que todos los televidentes se antojen y vayan desde mañana pues a recorrer todos estos sitios. Vale, creo que faltaría mencionar que cuando hablamos de memorias podemos hablar de muchas categorías de o tipos de memoria, ¿no? Como la memoria personal que tienes tú, ¿cierto? O Carlos, o Andrés, o la mía, o la memoria colectiva que tenemos de este preciso momento. No siempre cuando hablamos de memoria estamos hablando específicamente del pasado. Sí, estamos hablando también del presente, y ahí es cuando hablamos también de las memorias vivas. Todo lo que existe en el mundo, en sus formas, en las maneras como las usamos o como las vivimos, pertenecen a esa memoria y vienen de una larga tradición del pasado. En ese sentido, pues debemos también tener en cuenta que las ciudades europeas llevan muchos más años construyendo su propia memoria, han tenido muchos más conflictos y guerras, y de ese modo pues tienen ciudades como las que tienen hoy y valoran también su patrimonio. Nosotros venimos de un proceso de 500 o un poco más de años de conquista, colonización, mestizaje, y hasta hace poco que hablamos de un proceso de independencia política y económica en la propiedad privada. Pues podemos mirar que se vienen también otros conflictos, y pues a puertas de este siglo empezamos a pensarnos y a mirarnos y a hablar de la urgencia de una memoria que nos permita erigirnos como una sociedad civilizada, que nos permita también hacer un par en el camino y decir, ojo, aquí viene el desarrollo, pero que el desarrollo no se encargue de acabar con la vida, de las formas, de esas maneras que nos plantea la tradición de nuestros ancestros. Ojo, ¿dónde está la ancestralidad de los pueblos originarios? Porque no solamente al hablar de patrimonio y de memorias vamos a hablar de edificios o de objetos con una tradición europea, ¿no? También, ¿dónde está ese patrimonio ancestral que de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, de todo lo que nos ha dado forma como ciudad, como sociedad y como cultura? Ronald, y el patrimonio natural, ¿cierto? También el paisaje hace parte del patrimonio, hace parte, las montañas que tenemos, que las hemos ido urbanizando, pues también son un referente de memoria muy importante, y los reservorios, digamos, de naturales o forestales, nuestros cerros tutelares y toda la labor que realizan algunas de las secretarías de la alcaldía, la Secretaría del Medio Ambiente, por conservar, digamos, esa línea de paisaje que nosotros tenemos, porque no todo lo podemos volver ciudad. Tiene que haber un equilibrio también entre naturaleza y ciudad. Exacto. Entonces, por ejemplo, la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas, la APP, pues que es una entidad que hace parte de la alcaldía, pues vela también, digamos, por el manejo y el control y la planeación de ese paisaje natural. Mire, esa es otra forma de paisaje. Y hay otras formas del patrimonio que nacen propiamente en las tradiciones orales, la manera como hablamos y de dónde vienen las palabras y por qué surgen para definir la realidad y crear, claro, nuevas realidades. Entonces, cuando hablamos de memoria y patrimonio, hablamos de un espectro demasiado amplio, y por eso el programa que nosotros vamos a presentar este año en el encuentro Haciendo Memoria es así de amplio. Son 4 días y son muchos eventos para poder vivir todo esto en lo que hemos trabajado por mucho tiempo. Natalia María, me va a hacer un favor así chiquitico. Cuente. Yo sé que ya vamos a pasar a la programación, pero es que si no pregunto, es que encontré los personajes. Sí, por eso le hice así, para que preguntara. Claro, no, es que le cuento que, como dicen por ahí, el papayazo, es que es muy difícil preguntar. Hay cosas que parecen muy simples.
Vea, estamos hablando de los cerros tutelares y, por ejemplo, la transformación que se puede dar de un patrimonio que no, en este caso sería algo ambiental, ¿cierto? Bueno, enseguida nos va a contar como sobre la eso. Transformación de la Avenida Oriental. Por ejemplo. Mire que es tan bonito cómo se transformó y cómo podemos tener entonces árboles y cementos y cemento y bueno, ha cambiado y está cambiando. Se transforma y evoluciona. Y evoluciona de alguna manera. Bueno, entonces, ahorita vamos a tocar ese punto. Quiero saber si cuando ya también hay una intervención, por ejemplo, claro, los cerros tutelares inicialmente, digamos, ese patrimonio ambiental también ha sido, pero obviamente por ser los cerros como tal, por el medio ambiente, por todo lo que generan ellos. Pero en la medida en la que se van ocupando, se van poblando, entonces eso también cambia esos referentes de patrimonio, esa es una. Pero lo que me tengo que devolver y el papayazo que me dio ahorita es que cuando usted estaba mencionando, por ejemplo, el ferrocarril de Antioquia, pues pareciera una boba de pregunta, pero real. No, en alguna oportunidad pregunté por qué en el ferrocarril de Antioquia dejaba, hay una parte que a mí me martirizaba, una esquinita que se deja como que no estuviera terminado, uno de los arcos. Uh-huh. Y alguien me comentaba que es precisamente en el patrimonio arquitectónico que se dejan esas señales de la intervención precisamente o de las autoridades o del hombre para la transformación, es para que nosotros veamos esa señal. ¿Por qué no lo vemos en todo el patrimonio? Hablemos un poquito de ese tema. Sí. Es muy interesante el ejemplo que pones, es intencional esto que está ahí en las antiguas bodegas en la Alpujarra, de dejar como la continuidad de los arcos de esas bodegas pues de mercancías que llegaban con el ferrocarril. Pero es que hay diferentes formas y estilos en la restauración del patrimonio, sobre todo pues del patrimonio mueble. Entonces no todos optan por ese tipo de pequeñas claves que son, esa era la continuidad del edificio. No, pues hay diferentes formas de restauración y de restauradores que lo entienden de diferentes maneras. Por eso no lo vemos en todos los, que se aplica en todos los edificios. Pero lo que sí podríamos entender es que la labor que hacen diferentes entidades, pues tanto como la Alcaldía de Medellín, como las empresas que son privadas, como la Fundación, o mixtas como la Fundación Ferrocarril de Antioquia, las empresas privadas, etcétera, las mismas universidades que hacen una labor muy importante de reconstrucción y restauración de sus edificios, porque por ejemplo, mire, la Universidad Nacional que tiene pues en la Facultad de Minas los frescos del maestro Pedro Nel Gómez, el solo campus universitario es ya un patrimonio. La Universidad de Antioquia está cumpliendo, por ejemplo, 50 años de su campus acá en la ciudad universitaria, ahora, en este mes. O sea, eso ya es un patrimonio de los antioqueños, aunque parece una arquitectura muy nueva, modernista, muy nueva, pero ya tiene 50 años, ya es patrimonio. Entonces, o sea que después de 50 años ya es patrimonio un edificio. Lo que pasa es que el patrimonio se puede estar gestando en este momento, pero no lo sabemos. Entonces, la labor que hacen las entidades que preservan el patrimonio y las personas que hacen parte, digamos, de las entidades que velan por el patrimonio, los especialistas, estamos pendientes de qué puede estar gestándose como patrimonio. Es muy difícil ahora, pues todo parece que es importante, todo tiene un valor, pero habrá que guardar de eso algo importante en el tiempo y sobre todo tratar de preservar lo que ya del pasado existe y aún está ahí, que se puede perder, porque sería como que tuviéramos un borrón en nuestro cerebro social, donde no tuviéramos, digamos, el archivo histórico de Medellín, sino tuviéramos el archivo histórico de Antioquia, que tiene, digamos, documentos de la colonia. El archivo histórico de Medellín tiene documentos de los primeros consejos y, digamos, que tuvo la ciudad, y tiene la mapoteca, la planoteca, tiene pues, documentos que hablan, digamos, de la constitución de lo que era el organismo pues que regía la ciudad en su momento. Si no existiera, por ejemplo, la Biblioteca Piloto, que es una biblioteca pública que se formó en 1952, pero que en los años 70 empezó a conservar patrimonio a través de fotografías, del archivo fotográfico, luego documentos para conformar su Sala Antioquia.
no, mejor dicho, no seríamos los mismos socialmente en Medellín. O sea, es como que al cerebro le faltara ese disco, parte del disco duro, que es capaz de volver a reconstruir cómo éramos. Bueno, usted nos está invitando de verdad a conocer, a reconocernos, a revivir nuestros lugares, a revivir nuestro pasado, porque, por ejemplo, antes uno iba a la biblioteca, entonces la recorría, pero usted nos está invitando a volver a esos lugares. Entonces, le quiero hacer la invitación para empezar mañana, miércoles 31 de octubre, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Mañana comenzamos el encuentro de las memorias y el patrimonio, haciendo memoria en la Biblioteca Pública Piloto. Pues creo que todos tienen mucha expectativa sobre la biblioteca. La biblioteca ya abrió sus puertas, al menos en su parte, digamos, pública interna. Tenemos una sala de exposiciones que ya está prestando servicio, hay una librería del Fondo de Cultura Económica, y allí en el hall principal vamos a desarrollar pues la instalación del encuentro y la primera charla inaugural con Alberto Escobar Wilson White, que es director de patrimonio del Ministerio de Cultura. Pero yo quiero hacerle una aclaración, Natalia, Andrés y Ronald. Esto es un evento que es de la Alcaldía de Medellín, de muchas instancias de la alcaldía que participan y que están haciendo una gestión y una difusión del patrimonio muy importante. Entre ellas está la Secretaría de Gestión y Control Territorial. Está también la Secretaría de Inclusión Social con la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque parte del evento lo vamos a tener en el Jardín Cementerio Universal. También está la Secretaría de Cultura. También tenemos la Secretaría de Planeación, que es, también hace una labor importante por el patrimonio y tiene un centro de documentación de documentos no solamente actuales y activos, sino también históricos. Y también está la agencia APP, como lo mencionábamos ahora, la empresa de desarrollo urbano. Por ejemplo, la empresa de desarrollo urbano tiene en el plan del centro, están haciendo toda una labor de rescate del patrimonio subterráneo de Medellín, y ellos también van a estar ahí. Y está el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, como la Biblioteca Pública Piloto. Mire que somos muchos los actores de esa mesa interinstitucional de la alcaldía que está trabajando sobre el patrimonio. Entonces, volviendo otra vez a la programación, mañana pues va a estar el director de patrimonio del ministerio dándonos pues una mirada, digamos, desde lo nacional y también en particular desde lo que hacen las entidades tanto públicas como privadas y la academia en Medellín sobre patrimonio y memorias. Bueno, yo les propongo una cosa, vamos a seguir hablando, vamos a seguir revisando qué es lo que va a pasar. Nos falta jueves, viernes, muchísimos días, entonces vamos a seguir pariboleando con vos. Paz, reconstrucción de nuestra historia, la memoria, vamos a seguir hablando y pariboleando con vos y volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos Parihueleando con Vos. Y hoy parihueleamos haciendo memoria. Y ese también es el nombre de un evento que se realiza a partir del 31 de octubre en la ciudad de Medellín. Natalia, ahorita alcanzamos a medio hacer alusión a lo que va a pasar a partir de mañana. Pero ¿por qué no aprovechamos a Ronald y que nos cuente entonces? Es del 31 al 3 de noviembre. Usted nos habla primero generalidades. Pues yo sé, no se detenga, que yo sé que tampoco es tenerlos todos en la memoria, pero sí de qué índole son estos eventos, si son recorridos, si hay cosas culturales, un poquito de eso, y luego continuamos uno por uno. Pero antes de, es que ahorita le estaba haciendo señita a Natalia, estos hombres resultaron más tinteros que nosotros. Yo creo que ellos quieren otra dosis de tinto, ¿cierto? ¿Se le miden o no? Vale. Entonces nos va respondiendo mientras tanto. Usted tranquilo, que ya le voy a decir. Uno bien corto. Bueno, bien. Muchas gracias, el café está rico. El suyo sí completico porque lo larguito, ¿cierto? Y Ronald nos puede empezar a contar entonces qué va a pasar. O sea, usted se nos quiere devolver en vez de decir uno por uno. Entonces, Ronald nos cuenta cuál es la generalidad del evento. Yo les recomiendo que escuchemos a Carlos frente a lo que él marca el espíritu del segundo día también. Ah, claro. Porque, bueno, sucede una relación muy interesante entre él y yo en este momento, y es porque
Él es quien está detrás de los dos primeros días y yo estoy detrás de los dos últimos días. Claro. Entonces, para el 31 de octubre, miércoles, ajá, vamos a estar con la instalación en la mañana en la Biblioteca Piloto. En la tarde vamos a estar en la Casa de la Música, en el Parque Los Deseos, con un panel sobre patrimonio natural y paisajístico. Ahí nos van a acompañar Mauricio Jaramillo, arquitecto, y Daniel Madrigal de la agencia APP. Van a estar hablando pues de ese tipo de patrimonio en específico. Y vamos a tener un recorrido por el Jardín Botánico, por el Palmetum y el Arboretum del Jardín Botánico. Palmetum y Arboretum. Palmas, a ver, pues, palmas ¿qué es eso y árboles? Tan hermoso. Palmas y árboles. Ave María. Que son patrimonio de la ciudad y están allí en ese Jardín Botánico. Y está León Morales Soto, ingeniero forestal, ya profesor de la Universidad Nacional, nos va a estar acompañando con una visita guiada pues específica. El jueves 1 de noviembre vamos a estar todo el día en el Jardín Cementerio Universal. Mire, los cementerios también son patrimonio, no solamente porque allí están, digamos, nuestros antepasados, sino porque fueron pensados en algún momento, algunos de ellos, por ejemplo, como el Jardín Cementerio Universal. En 1933, Pedro Nel Gómez diseñó para la Alcaldía de Medellín un parque urbano, pero ese parque urbano tenía pues una función también de cementerio, y ese es un espacio público de la ciudad que casi ningún ciudadano conoce. Es hermoso. Pues yo lo admito, no lo conozco. Es hermoso. Pero venga, aprovechemos en ese momentico, porque nos vamos a volver a la historia de los años 80 y 90. Estamos hablando del Cementerio Universal, ubicado por ahí por la carrera 65, ¿cierto? Estoy haciendo esta precisión porque, por ejemplo, en este momento, mire que con lo que usted nos está contando es un referente muy diferente al que tenemos en esas épocas de la ciudad, donde era referente precisamente para enterrar a los NN que llevaba medicina legal. Entonces, mire que estamos cambiando. Aquí es un muy buen ejemplo de cómo se percibe ese referente de ciudad a partir de los momentos y los procesos históricos. Mire que usted nos está hablando de por allá de hace 50, 60 años, pero si venimos a una historia más reciente de hace 30 años, era una imagen totalmente de un lugar desolado, de un lugar devastador, sí, claro, de un lugar incluso abandonado. No estoy hablando de administraciones, sino por la misma sociedad, con una carga muy fuerte de la sociedad. Y en este momento ya ha recuperado una imagen que hace precisamente parte de la transformación, claro, de la ciudad. Carlos, el reto es que usted me antoje a mí, como soy de miedosa para ir a los cementerios, que me antoje a ir a recorrerlo. Es una resignación del lugar, y es muy importante. Y mire la postura de la actual alcaldía, pues que yo pienso que lo están haciendo muy bien con la Secretaría de Inclusión Social y la Subsecretaría de Derechos Humanos, que quieren elevar a declaratoria de patrimonio cultural y patrimonial el cementerio, de manera que no solamente lo valoremos para la función básica que tiene, pues que digamos es el ritual funerario, sino también para que los ciudadanos lo podamos vivir de otra manera. Entonces eso tiene que ver también con innovación y transformación social. Entonces allí vamos a tener actividad académica en la mañana, hablando un poco de los el lugar ritual, el lugar conmemorativo, lo que tiene que ver también con las esculturas públicas y con los edificios de memoria en la ciudad. Jorge Chavarría Carvajal y Gustavo Santos Vecino nos van a estar acompañando. Luego vamos a tener un recorrido por el urbanismo del cementerio con la arquitecta Juliana Guerra Gómez, que es nieta del maestro Pedro Nel Gómez y arquitecta restauradora. Vamos a abrir desde las 9 de la mañana una feria. Perdón, este recorrido que tiene de especial, porque es diferente a los otros cementerios de nuestra ciudad. Pues porque mire, ahí hay como los gremios, por ejemplo, los linotipistas o los litógrafos, los pensionados del ferrocarril de Antioquia, los trabajadores universitarios, los trabajadores de la alcaldía de Medellín, todos tienen unos grandes mausoleos, la Policía Nacional, el Ejército Nacional. Es muy interesante ver la conformación del urbanismo y la arquitectura de este jardín cementerio, y también eso que yo les hablo del espacio público verde que se relaciona con la ciudad y es de puertas abiertas. ¿Y qué es linotipistas? Los que trabajaban la parte de impresión, de tipografía. Bien. Sí, sí. Entonces, vamos a abrir una feria desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, paralela pues a la programación académica y cultural, donde las diferentes entidades de la alcaldía, las universidades y los independientes van a estar mostrando cuál es la gestión que hacen sobre el patrimonio y las memorias, con la línea editorial que tienen ellos o con planes y proyectos que están desarrollando actualmente. Y en la tarde vamos a tener un panel sobre patrimonios diversos. Nos van a estar hablando Germán Ferro, historiador
historiador, y Juan Diego Torres sobre la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales a nivel de Latinoamérica. Vamos a tener también a Abadio Green. Perdóneme, ¿cuáles otros cementerios conforman esta red? Mire, el cementerio, el Museo Cementerio de San Pedro es otro, y lo tenemos ahí vecino. Lo que era el Cementerio San Lorenzo también es un cementerio patrimonial. Y en Lima, en Buenos Aires, en La Habana, en Cartagena, en Mompox, por ejemplo, hay cementerios muy valiosos. El de Bogotá, el Cementerio Central de Bogotá, también es un cementerio muy valioso. El cementerio de Quito, pues las grandes capitales o ciudades intermedias a nivel latinoamericano tienen, digamos, museos. O sea, no solamente cumple la función de enterramiento, de función funeraria, sino que también se han constituido en museos. Uh-huh. ¿Cierto? Cumplen una labor también de difusión del patrimonio, porque en esos cementerios hay mausoleos o esculturas, pabellones, y templetes de una exquisitez arquitectónica y escultórica muy importante, además de las manifestaciones intangibles que la misma comunidad realiza, por ejemplo, como lo que vamos a realizar hoy en día, como el ritual de muertos, la noche de muertos, al final de toda esta actividad, donde vamos a tipo 6:30, 7 de la noche, vamos a tener a la agrupación Huayra de danza contemporánea, y vamos a tener también un grupo de cantadoras de alabaos del Pacífico colombiano de Andagoya, donde vamos a hacer todo un ritual que estamos invitando a todos los televidentes para que nos acompañen, pues, el jueves a vivir de otra manera todas estas celebraciones que se hacen, pues, también del Halloween, pero que en Mesoamérica, en México, en Guatemala, pues tienen una característica muy importante con respecto a la relación entre los vivos y los muertos, y nosotros estamos empezando, digamos, a construir una cultura de entendimiento de la muerte desde la vida, en la convivencia entre pasado y presente. Carlos, para que podamos finalizar con su día jueves, a continuación, antes de pasar a esto, pues dentro de todas las actividades que tenemos el 31, pues hay muchas que son rituales frente a la muerte, comunidades afro, comunidades indígenas, bueno, incluso también hay algo de la manifestación cultural silletera, simplemente hago alusión a ellas, pues, para que ustedes se antojen, pero hay una en particular que me parecería que deberíamos explorar, y es el patrimonio, memoria y educación, tecnologías móviles y aprendizaje de libre elección. Bueno, este es un invitado internacional muy importante que se llama Alex Ibáñez Echeverría, viene del País Vasco, de San Sebastián. Él nos va a traer una mirada, pues, europea sobre la valoración del patrimonio a través, digamos, de la educación, a través de las cátedras locales, ¿cierto? A través, digamos, de la tecnología, como la posibilidad como de darle mucha potencialidad también al turismo cultural, al turismo patrimonial. Y bueno, hay que aprender, digamos, de una cultura, como decía Ronald anteriormente, de la cultura europea, que ha tenido una valoración de muchos siglos y que hoy en día le sacan mucho provecho, sobre todo en alternativas como el turismo, como la educación, para que las nuevas generaciones sean mucho más conscientes de su pasado. Quería devolverme un poquito, porque el 31 de octubre se habla también como de otros rituales, y por eso en muchos lugares los niños no los quieren dejar disfrazar. Entonces queremos hacer una distinción. Este ritual que ustedes van a tener, este trabajo que ustedes van a tener, es muy diferente, es una celebración diferente, y no, me quiero devolver a que ustedes nos expliquen entonces qué es la muerte y la vida vista desde la historia en México, porque es bien diferente a lo que vivimos aquí. Normalmente pensamos que la muerte es que se nos acabó todo y el duelo es muy difícil. En cambio, en México siempre el 31 se recuerdan los ancestros, diría yo nuestros, porque bueno, los estamos recordando permanentemente. Entonces ustedes díganos eso, y me quiero devolver es porque nuestros televidentes de pronto pueden estar preocupados con ese ritual que acabamos de mencionar muy rápido. Yo no estaría tan preocupado, creo que hace parte de esa simbiosis cultural que inevitablemente se debe dar cuando dos países son hermanos, cuando han compartido una historia de mestizaje, y que de algún modo, pues, también traen una carga simbólica desde las culturas precolombinas.
creería que es inevitable, como también es inevitable que tengamos costumbres norteamericanas, europeas o de más abajo del cono sur. Esto es la globalización. Sin embargo, pues nos apropiamos de esas formas culturales que nos son más, más cercanas, como por ejemplo el Día de Muertos. Creo que si para los mexicanos simboliza ese puente entre los vivos y los muertos, ese momento del año en el que podemos hablar con aquellos que hacen falta en la dimensión de la vida, que podemos traerlos, creo que nos ha pegado bastante bien y que aquí ya se están dando esas prácticas. Y, ¿no?, por ejemplo, la película Coco, que fue pues ganadora del Oscar el año pasado, es una sensación en todos los países, en todos los contextos. Entonces, mire, tal vez es porque nosotros tenemos una tradición. O sea, nosotros estamos hechos de un trípode que es la cultura europea, que trajo la religión católica, las culturas nativas indígenas y los afros, ¿cierto? Los que vinieron de África. Entonces, nos tenemos que entender en esas dimensiones. Lo que pasa es que nuestra tradición muy específica a través de la religión nos ha mostrado que la muerte es dolor y pesar. Y en cierta manera, sí, nos da un pesar de la persona que se ha ido, pero otras culturas, como algunas culturas americanas, incluso culturas muy cercanas a nosotros, como la cultura tulecuna, como la cultura de los wayú, celebran la muerte. Hay una celebración también en el dolor, pero también hacen unas fiestas. En México se entiende de alguna manera así, y también la cultura africana nos ha mostrado también que sienten un pesar, pero es otra forma de vivir esa manifestación de la muerte. Entonces nosotros nos tenemos que entender como una mixtura, y en esa mixtura también tenemos que entendernos en nuestra identidad mezclada. Entonces yo pienso que entender la muerte de diferentes formas es importante. Hay algo muy valioso acá. Por ejemplo, en el evento estamos proponiendo el Día de Rituales, que es justamente el que se va a llevar a cabo en el Cementerio Universal. Porque es justo eso, la muerte es algo inevitable, es algo que se puede asumir desde el dolor, pero cuando aparece en medio el ritual hace que sea una resignificación de la vida misma, ¿cierto? Que no está tan mal decir que el muerto al hoyo y el vivo al baile, ¿sí? Se trata de eso, es decir, morir para vivir todos los días. Y creo que es lo que buscamos, resignificar la vida, hacer un grito de vida, volver a reinventar la respiración para poder seguir adelante y morir como los que ya han muerto también. El evento va a estar muy bonito con las cantadoras de alabados. Estamos pariboleando con vos, ustedes se me están despachando y todavía nos faltan unos minuticos. Estamos pariboleando con vos, estamos haciendo memoria, estamos conversando y estamos también invitándolos a que sigan con nosotros en nuestro canal Siempre con Vos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos, hoy haciendo memoria. Ronald, y falta todavía dos días. Faltan dos viernes días. Viernes y sábado. Entonces, si necesita, vea, incluso coja las gafas por si tiene que leer. Este que es el gran evento de la ciudad alrededor de algo que venimos solidificando a través del tiempo, y es la memoria y el patrimonio. El primer día se trata de paisajes, el segundo día de rituales, y el tercer día, del cual les voy a hablar, habla de vivencias, ¿sí? De experiencias. Ahora, muy al principio les contaba que la memoria también hace parte de, una de las formas de la memoria también es la cotidianidad, lo que existe hoy por hoy. Y hemos llamado vivencias a esta jornada de nuestro encuentro porque se trata de esos relatos, de esas experiencias de ciudad que han permitido trabajar en las distintas comunidades, territorios o comunas el tema de la memoria. Sí, ese tejido social que por un conflicto que viene de hace mucho, que lo recordamos muy bien, por ejemplo, en los 90, también de un tiempo para acá, vemos otros microconflictos que dejan muchas heridas y en evidencia pues una desarticulación gracias a la violencia. Queremos trabajar con los actores
que justamente están presentes en esos procesos. Entonces lo hemos llamado vivencias, y los primeros actores que están ahí presentes para abrir la jornada, pues es el sistema de bibliotecas públicas de la ciudad de Medellín, y pues unos personajes muy importantes para los territorios, que son los gestores sociales y culturales. Ellos son esas personas, esos profesionales que están de cara a la comunidad, leyendo el territorio, haciendo alianzas, entendiendo qué es lo que pasa ahí en la comunidad con sus habitantes, para poder llevar los servicios de la biblioteca, para poder hacer que ese servicio bibliotecario del sistema sea coherente con lo que se necesita, lo que se requiere y con lo que se proyecta. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de memorias vivas. ¿Qué son memorias vivas cuando hablamos de gestión social y territorio? Y pues vamos a tener la oportunidad de hablar un poco de una experiencia que fue la construcción de un libro sobre esa gestión social y las memorias vivas en los corregimientos de la ciudad de Medellín. Luego pues tendremos a una mujer que ha trabajado bastante por el tema de la memoria, por la recuperación de la memoria, el patrimonio en la ciudad, y ella es Amparo Sánchez. Ella es de la Corporación Región, pero también se le conoce por su gran rol en la universidad, en el mundo académico, y muchas experiencias de investigación, como aquella de Barrio Triste. Ella va a hablar con nosotros alrededor de casi una hora sobre el papel del investigador cuando quiere investigar las memorias. Eso es algo de lo que apenas estamos hablando hoy por hoy. ¿Qué debes hacer tú si quieres hacer un levantamiento de memoria en una comunidad, en un territorio? También vamos a tener una serie de charlas tipo TED, que vamos a llamar las desconferencias. Son unas charlas que duran 25 minutos y que tienen un enfoque muy desde la intervención artística dentro del territorio. La primera de ellas pues va a ser con un invitado muy especial que muchos reconocerán en la ciudad, que se llama Yomaj Ariza. Él es un muralista y nos va a hablar de muralismo, imaginación y memoria del barrio. A través de él vamos a conocer cómo una pared no es solamente una pared, sino que es un lienzo donde vamos a plasmar la memoria de un barrio y donde va a estar prohibido olvidar todo lo que ha sucedido ahí. Vamos a seguir entonces con fotografía para salvar la memoria. Tendremos a una pareja de esposos muy especiales, Ana María Gallego y a David López, quienes vienen de una corporación que ellos mismos han fundado, que se llama Human Mark, y nos van a mostrar, nos van a inspirar sobre cómo la fotografía puede permitirnos salvar la memoria. Bueno, entonces vamos concluyendo, Parihueleando con Vos. La invitación es a que vayan a todas estas actividades que la Alcaldía de Medellín ha organizado, y las gracias para ustedes. Muchísimas gracias por venir acá a Telemedellín, a nuestro canal medellinense, digámoslo así. Entonces, ¿cuándo vamos a construir, cuándo este edificio tan lindo y tan innovador puede ser entonces patrimonio? Con eso se puede usted despedir, danos la conclusión. Pues venga, y no se vaya a despachar, aquí es cortico porque tenemos que despedir. Claro. Y nos da también, por favor, la información donde la encuentran los televidentes. Claro, lo que pasa es que Telemedellín ya es patrimonio, porque desde que los primeros programas que están grabados y que tienen, digamos, una documentación ya de ellos, ahí hay un patrimonio de los medellinenses. No, mira, sobre el encuentro de memorias y patrimonio pueden encontrar información en la página web de la Biblioteca Pública Piloto, que es www.bibliotecapiloto.gov.co. Ahí encuentran toda la programación y también el link para que se inscriban. O en la página bibliotecasmedellin.gov.co. También quiero pues invitarlos para que miren la programación día por día, minuto a minuto, que va a estar muy interesante. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto para poder decirla toda, y bueno, agradecimientos a todas aquellas organizaciones que se han unido con nosotros para hacer posible estas jornadas. Pero como nosotros los tenemos que antojar, ahí vamos a cumplir con lo que ustedes esperan. Los vamos a dejar con unas imágenes, con un promocional de todo lo que va a pasar, ese sentido que tiene Haciendo Memoria. Y así nos vamos a despedir hoy en Parihueleando con Vos, Natalia. Que no se muevan de los televisores, después les hacemos una despedida más larguita, pero aprovechemos esas imágenes, ¿te parece? Claro que sí, nos los dejamos con promo, y ustedes quédense siempre aquí en nuestro canal, en Telemedellín, siempre con Vos.